Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine. La directora y el productor empiezan a trabajar como una idea de historia que querían contar, a trabajar el guión, no sé qué. Tardaron como un año más o menos en tener un guión ya finalizado, tuvieron asesoría de un agente, porque ellos estaban vinculados con la Universidad Nacional, estudiaron allí, luego allí empiezan el proyecto, después van a Barcelona, a las CAC, y allí terminan de concretar el guión. Empezamos a pensar en presentarlo a convocatorias tanto allá en España como acá en Colombia. Nos presentamos acá primero al FDC, no pasamos, y después a esta convocatoria de la Cinemateca Distrital y de Artes de creación de cortometraje de ficción 2014, donde salimos seleccionados. Es una historia de dos niños que viven en el campo y trabajan recuperando gallinas para los vecinos, de eso viven. Se centra en los niños, no es otra historia del conflicto colombiano, porque la única relación de los niños con el conflicto es este campo minado, no hay más. Rodamos durante una semana en Cunday, Tolima. Los protagonistas de la historia son actores naturales, son oriundos de Cunday, Tolima. La directora se llama Julia Costa, el productor es David Romero. Ellos dos son Cacumen Films, que es la productora de este cortometraje. Los invitamos a todos para que asistan a la premiere de Cayo Bravo. Es en la Cinemateca Distrital el próximo 19 de diciembre a las 3 de la tarde. Síganos en Facebook, está como Cayo Bravo Short Film. También www.cacumenfilms.com y arroba el drill de foto. Recuerda que Cinema Plus tiene los mejores estrenos, eventos y noticias del séptimo arte. Si quieres saber más sobre el mundo del cine, no olvides seguirnos en nuestra página web www.canalcinemaplus.com. Canal Cinema Plus, cine independiente, cine diferente.